desagüe de agua fluvial. La lluvia viene, lava las calles y hay mucha hese fecal de los perros, mascotas que se encuentran en las calles e incluso algunos propietarios de mascotas que no levantan las heces. Estas están siendo lavadas y es verídico que las heces son muy dañinas para los animales. Está llegando a través de este drenaje hasta el manglar. Está llegando nuestra fauna marina. El manglar es una base sustentable de la industria pesquera. Y pues ahí va a empezar un foco de infección. Dentro de poco tendremos infecciones intestinales dentro de la población que consuma los mariscos por este problema, ¿no? Y ojalá la autoridad pudiese considerar que es necesario una planta de tratamientos de aguas pluviales para que antes de que llegue hasta el manglar sea tratada esa agua, de esas fecales.